Vámonos con José Antonio Valdés Peña, a quien saludo, ya está aquí en la cabina. Gracias. En el estudio de transmisiones. Gracias, Pepe, buenas noches. Vamos a hablar un poco brevemente, aunque sea, de la actriz Silvia Pinal. ¿Cómo no? 93 claro años, sí. Toda una larga historia, estrella refulgente de la época de oro del cine mexicano. Bueno, resulta que fue llevada de emergencia a un hospital al sur de la ciudad. Los primeros reportes hablaban de una infección en vías urinarias. Sin embargo, información reciente dice que informó la presencia de una llaga en la espalda, producto de la presión del cuerpo y huesos tras permanecer en la misma posición. Según reportes médicos, la última diva del cine mexicano, el cine mexicano de oro, se encuentra estable en compañía de la familia. En cualquier momento, a partir de mañana seguramente, podría ser dada de alta, según revelaron lo mismo su asistente como su hija Silvia Pasquel. Pues sí, Pepe, pues una mujer entrañable, efectivamente, como le decía Emilio García Herrera, que fue la última gran estrella del cine mexicano clásico. Y bueno, para nuestros amigos que siempre están al pendiente de las recomendaciones que hacemos de cine, pues en libre acceso en la plataforma YouTube hay muchas películas de Silvia Pinal. Solamente mencionar un par para que vean la enorme versatilidad de esta actriz. Pues tenemos por un lado El Inocente, aquella película de Rogelio González que se ha vuelto un clásico de los fines de año, de la noche vieja, en esta historia donde pues una niña rica se encuentra con un mecánico en la carretera y bueno, pues empiezan una historia de amor bastante truculenta. Pedro Infante, Silvia Pinal, Don Oscar Ortiz de Pinedo, la señora Sara García y sin duda una de las comedias más divertidas del cine mexicano. Y de ahí pues podemos movernos hacia el otro extremo donde pues en una película sumamente personal el maestro Luis Buñuel dirigió a la señora Silvia Pinal en Viridiana allá en 1961, Palma de Oro del Festival de Cannes, la historia de una novicia que a punto de tomar los hábitos, pues vive una experiencia terrible y esta experiencia la lleva a, como dice un personaje por ahí en la película, a querer santificarse solita. Y bueno, obviamente todo eso termina en una tragedia. Estamos viendo una de las escenas más transgresoras de la historia del cine, esa última cena que evocan los mendigos a los cuales Viridiana pretende cambiar la vida. Y bueno, pues ahí tienen ustedes dos películas importantísimas en la carrera de Silvia Pinal. Una que, bueno, nos la hace ver como esa actriz de comedia bellísima, con una gran presencia. Y la otra, pues la película que puso a la señora Pinal en la historia del cine para siempre, que es Viridiana, de Luis Buñuel. De libre acceso, ahí las encuentran en la plataforma YouTube sin ningún problema. Y bueno, Pepe, pues también hoy, bueno, ya lleva una semana y aguantó su primera semana afortunadamente. Woody Allen estrena su más reciente película, no queremos decir que sea la última, pero es su más reciente película, su película número 50, filmada en Francia, en París, con actores franceses y en francés. Y eso nos lleva pues a hablar un poquito de las películas donde Woody Allen salió de su querida Manhattan para contarnos grandes historias. Pepe, entonces bueno, pues arrancamos con Match Point, La Provocación. Gran película del año 2005 donde vemos las andanzas de un escalador social que no se detendrá hasta a ningún precio para conseguir lo que quiere. Ahí estamos viendo a Jonathan Rhys-Meyers compartiendo escena con la guapísima Scarlett Johansson, que por cierto hoy cumple 40 años de edad. Y bueno, pues una película sobre la ambición desmedida y los dilemas morales que siempre mueven a los personajes de Woody Allen, una de sus grandes, grandes obras. Vámonos ahora a nada menos que Barcelona. De Londres nos movemos a Barcelona y encontramos pues Vicky Cristina Barcelona del año 2008, pues la aventura de dos turistas estadounidenses que llegan a esta capital de Cataluña y bueno, pues se enamoran de la ciudad, se enamoran de la comida, pero también se enamoran pues de un seductor que interpreta Javier Bardem, que está pues, relacionado sentimentalmente con una mujer muy inestable emocionalmente, interpretada por Penélope Cruz, quien ganó el Oscar de Mejor Actriz de Reparto, en una película realmente sensual, erótica y llena de estos dilemas morales que a Woody Allen le fascinan. De Barcelona, vámonos a La Ciudad Luz, pues un primer paso de Woody Allen en esta ciudad
ciudades que no son Manhattan, pues es precisamente medianoche en París. Pues bueno, en París es donde Woody Allen se inspira para que un personaje, un escritor de televisión bastante mediocre, pues de pronto se vaya mágicamente al pasado y nos vamos, Pepe, a la era de las vanguardias en los años 20, que este hombre conozca a Salvador Dalí, a Ernest Hemingway, a Scott Fitzgerald y pues empiece también a cambiar su vida. Ganadora del Oscar de Mejor Guión Original y una de las más grandes películas de Woody Allen, pues Medianoche en París es una película donde la ciudad luz es precisamente ese lienzo de toda una magia. Le sigue De Roma con Amor, pues ahora vámonos a la ciudad eterna, a la Roma que Woody Allen retrata de una manera muy especial para contarnos una serie de historias que desde luego están inspiradas en las películas de Antonioni, de Federico Fellini. Es un homenaje al cine italiano, a la cultura italiana y desde luego pues a una de las ciudades más bellas del mundo, con su Coliseo, con todos sus monumentos antiguos y donde, bueno, Woody Allen se inspira para una comedia muy divertida. Y finalmente, pues llegamos a la película más reciente, Golpe de Suerte en París, donde pues una pareja de amigos de la universidad se reencuentran muchos años después en las calles de esta ciudad, inician un amor prohibido y ese amor prohibido desata toda una serie de fuerzas que llevan la película de la comedia a la tragedia con esa habilidad magistral que tiene Woody Allen para el manejo de los géneros dramáticos. Como decíamos, es una película filmada en francés con actores franceses en Francia y además, pues bueno, déjame decirte, Pepe, a una semana de que Woody Allen cumpla 89 años de edad, pues aquí está estrenando en México esta película. Vayan a verla, no se la pueden perder si son admiradores de Woody Allen o si ya han visto las otras 49 películas, pues no les puede faltar Golpe de Suerte en París, en cartelera en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades, Pepe. Gracias, José Antonio. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Gracias. Por supuesto, no podemos rechazarla. Te tomamos la palabra. Gracias.